separaban a Nikos Galis y su expedición 16 kilómetros y medio para llegar a su destino, la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. El grupo quiso partir desde Sigüeiro de una forma muy especial y decidieron visitar a los alumnos del CEIPEC do Camiño Inglés. Para comenzar, recibieron a Galis con una entrevista para la radio escolar acerca de su vida profesional y su experiencia en el proyecto El Camino Acaba en Obradoiro. A continuación, nuestros protagonistas fueron ovacionados por todos los alumnos para terminar haciendo una foto de familia. En la salida, acompañaron a Galis el director territorial Zona 1 de Correos, Ángel Pérez, y el diputado provincial y concejal de urbanismo, Antonio Leira. La expedición dejó atrás Sigüeiro para alcanzar el río Tambre, muy conocido por la pesca de la trucha, entrando ya en el Ayuntamiento de Santiago. A diferencia de las anteriores cuatro jornadas, las nubes cubrieron el cielo y aparecieron las primeras lluvias del día. Galis conoció Galicia. Tras cruzar el bosque encantado, el grupo atraviesa el polígono del Tambre y llega finalmente al punto de encuentro fijado con la afición, el Parque Pablo Iglesias y Blanco Amor. Allí le esperaban los jugadores del Río Natura Mombús Obradoiro, Santi Justa y Alberto Corbacho, además de diferentes representantes patrocinadores del proyecto. Nova Castro, directora de Turismo de Galicia, Ángel Pérez, del Camino con Correos, Chus García, de Obra Social a Caixa, Noa Morales, concejala responsable de Juventud, Deporte y Bienestar Animal de Ayuntamiento de Santiago, y Marta Lois, concejala de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Santiago. Todos ellos acompañaron al grupo los últimos metros para arroparles hasta la Plaza del Obradoiro, donde el protagonista alzó los brazos para celebrar junto a su familia haber conseguido alcanzar su meta. Bueno, pues una experiencia estupenda, como en otras ocasiones, compartiendo con Baloncesto Obradoiro, con Nikos Galis en este caso, pues todo lo que son las una iniciativa pues llena de valores y de la experiencia conjunta de tantas personas tratando de colaborar con esa iniciativa de la Fundación Heracles también. En este caso, bueno, pues estamos también promocionando con Ni Peregrinos el valor de la solidaridad en el Camino de Santiago. Y creo que viene justamente al pelo, ¿no? Nuestra experiencia es estupenda con Obradoiro, el año pasado con Corbalán y este año con Nikos Galis. Esperamos poder continuar en otras ediciones y, bueno, pues insisto, yo creo que son momentos cortos, pero con momentos muy intensos y de una gran experiencia compartida, ¿no? First, I want to say thank you to Obradoiro for inviting me to this unique experience. For me and my family, this was something new. We've never done nothing like this before, and we really liked it. This was really a unique experience. It's something that it's not a normal vacation for us. Because you have a goal, you are like an athlete, you have to finish the El Camino to complete your journey. So this is an experience like we will not have again, unless we do it again, unless we do. Yes, we said this is it, the end of the journey, we did it, everybody was happy, and the people you meet along the way that share all of this experience with you. It's unique, and I think you get to meet friendly people this way, and new towns and villages, not only the big cities on the journey, and you see how the way of life is on the way. Oh, it's great, it's great, it's great. Everything was great, the hospitality was great. The food is perfect, everything was as we expected and better.